todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Gustavo, soy ingeniero en informática y les presento el nuevo curso que es desarrollo de una app SPA con Vue.js, Vue.cli, Router, Beautify y utilizando una API REST full con PHP. Bueno, esto es lo que vamos a obtener. Esta aplicación que ahora está corriendo en el puerto 8080. Vamos a tener una barra lateral del estilo de Android, donde vamos a navegar. Por ejemplo, vamos a artículos y nos trae este listado de artículos. Acá vamos a realizar un CRUD, vamos a contacto y acá nos trae la sección de contactos, y todo se realiza en una sola página, solo que vamos cambiando a través de las rutas todo lo que vamos tipeando acá, que ya lo tenemos resumido en cada ítem de esta lista. Por lo tanto, si la aplicación necesita expandirse y acá necesitamos clientes, ventas, lo que sea, lo podemos ir poniendo todo aquí, y utilizando componentes todo esto se hace muy fácil y muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar saber, por supuesto, que Vue.js. En el canal ya hay un curso donde estamos haciendo el curso desde cero de Vue.js. Ese curso va a continuar. Esto de la aplicación va a quedar encapsulado en una lista de reproducción donde va a tener un inicio y un final. El curso de Vue.js está en desarrollo actualmente, pero ya con todo lo que vimos ya lo podemos hacer tranquilamente. ¿Qué otra cosa necesito de que por lo menos ya tengan conocimiento? Es de Node.js. También les dejo link donde, por lo menos ya viendo los 3 o 4 primeros videos, ya van a entender lo que es una línea de comandos y cómo se instalan los paquetes. Básicamente es Node.js y el gestor NPM de paquetes. ¿Qué otra cosa más? Después ya tenemos unas librerías que ya corresponden a Vue, que son Vue.cli, que es la línea de comandos de Vue. Si aprenden Angular o React, también cada uno tiene su CLI, su CLI, su línea de comandos. Así que todos los últimos lenguajes web tienen su CLI, así que lo van a tener que aprender en algún momento. Luego Vue Router, que es el enrutador o cómo se administran las rutas en este tipo de proyecto. También todos los lenguajes tienen su propio enrutador. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? En este caso nosotros ya nos movemos, hacemos clic y ya nos vamos, pero también se podría tipear acá, por ejemplo, artículos, o por ejemplo ponemos inicio y ya todo lo tenemos a todo este enrutador, y cómo se maneja ya lo tenemos también con este Vue Router. Luego vamos a necesitar Axios. Es una librería para realizar peticiones HTTP. Miren, nosotros en la parte de artículos realizamos un CRUD. Vamos acá a crear un artículo, editar un artículo y eliminar un artículo. Por supuesto que todas las operaciones de inserción, de actualización, de mostrar, de eliminar, en una base de datos, en este caso vamos a utilizar MySQL, las realizamos con el lenguaje SQL, porque para agregar utilizamos el insert, para editar utilizamos el update, la sentencia update, para mostrar todo esto select, para eliminar delete. Bien, nosotros en este caso vamos a utilizar para gestionar, para hacer el CRUD sobre la base de datos, una API REST full desarrollada con PHP. Por supuesto que lo vamos a hacer muy simple para que entiendan, los que nunca trabajaron con eso, el concepto de las API RESTful, que lo voy a explicar cuando llegue el momento y en ese video. Pero básicamente lo que hace una API REST es conectarse, trabajar, pedir lo que sea información de una base de datos, que la base de datos puede estar en MySQL, en Postgres, MongoDB, no sé, en lo que sea. Y mediante nuestra aplicación, esta aplicación visible, nos vamos a conectar mediante esa API RESTful y vamos a realizar las peticiones HTTP.
A ver, no se vayan, los que no entienden muy bien, no importa, porque cuando llegue el momento lo voy a explicar claramente. Pero lo que les decía es que vamos, las cuatro operaciones más importantes de un CRUD, como les decía, agregar, mostrar, editar y eliminar, con las peticiones estas, HTTP, se realizan con GET, PUT, POST y DELETE. Y esas son las que vamos a utilizar. No vamos a utilizar solamente el POST ni nada. Vamos a utilizar las peticiones como corresponde. ¿Qué otra cosa más? Bueno, la base de datos va a estar con MSQL y vamos a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a agregar un artículo que podría ser pan de miga. El precio 200, stock 30. Le doy guardar y ha creado el artículo. Si lo queremos editar, cliqueamos, nos trae todos los datos. Pan de miga grande, precio 250 y acá cantidad eran 26. Le damos guardar y de esa manera acá tenemos las modificaciones. Si queremos eliminar este artículo que es Pepsi Cola, damos cancelar, no pasa nada. Si le damos, nos elimina el artículo y nos sale un mensaje. Toda la interfaz gráfica de la aplicación está realizada con Beautify, que es un framework para Vue.js. Es uno de los mejores, tiene una potencialidad tremenda. A ver, los que nunca trabajaron con Beautify, es como que trabajemos con Bootstrap, ni más ni menos, porque ya tenemos todos los componentes visuales. Por ejemplo, acá todos estos colores, esta barra, esta app bar, como la llama Beautify, donde tiene todos estos colores de Material Design. De hecho, toda la filosofía de este framework es con Material Design, desde las animaciones, los botones, los colores, cómo poner estos botones circulares que tienen este estilo flotante, esta pequeña sombra acá al mostrar esta tabla. Todo respeta la filosofía de Material Design. Y todo se realiza con componentes. Cuando comencemos a crear el proyecto, lo vamos a hacer desde cero, por supuesto, y vamos a instalar todo esto desde la línea de comando, con ViewCli. Vamos a instalar todo esto de la línea de comando. Una vez que ya tengamos la estructura principal de nuestra app, miren la carpetita, esta app, donde acá están todos los módulos que nos va a instalar Node.js. Vamos a agregar a esa instalación Beautify. Se va a agregar, va a crear sus propios componentes. En la carpeta Node Modules va a crear todos los archivos que necesitamos y ya vamos a poder cambiar todo esto muy fácilmente. Yo les voy a explicar, por supuesto, al detalle todo. Pero la idea es que esto está basado en componentes. Los que ya me siguen, por supuesto, yo les pido que vean los primeros videos donde ya tratamos los temas desde el inicio y a mitad del curso, creo, o no me acuerdo bien, en el video donde ya comenzamos con la parte de componentes. Ya hay una introducción a los componentes, que es lo que estamos viendo aquí. Y acá a priori parecen que hay muchos archivos, muchas carpetas, pero luego van a ver que una vez que ya entienden cuál es el concepto de crear un componente, cómo importarlo, cómo conectarlo, cómo usarlo, en el momento de que ya lo tenemos al componente, cómo definirlo, exportarlo para que lo pueda usar otro componente, cuando ya adquieran esa práctica, van a ver que es muy sencillo. Por lo tanto, acá ya de una manera muy simple ponemos inicio, artículos, contactos, ventas, compras, proveedores. Todo se va agregando y se va haciendo de la misma manera y de una manera sencilla. Pero por supuesto que los que nunca trabajaron, lo ideal es hacer algo simple y por supuesto siempre un CRUD, porque en los CRUD se ven todas las operaciones básicas sobre las bases de datos y ya vamos aprendiendo esta lógica de la programación de las aplicaciones SPA. Y luego lo que les decía, el trabajar con las rutas.
Y eso lo logramos con VRouter. Como ya los mostré en otro video, vamos a ver cómo lo adaptamos aquí. Y vamos navegando y hacemos todo esto. Así que bueno, los espero en el próximo video, donde ya vamos a crear desde cero. Vamos a utilizar Visual Studio Code. Y vamos a crear desde cero todo este proyecto. Y vamos a ir explicando todo paso a paso. Así que los espero. Muchas gracias. Chao.